Yo dije, bueno, está bien, también de eso que vamos a ver qué pasa. Y así fue. Tenía aquello que el repertorio era distinto a todos los cuartetos, distinto a todos los cuartetos. Bueno, noble, yo pienso que mi época de oro, como se dice, fue con los Sabinos. Estamos aquí en La Mirada Indiscreta con Meme Solís y hemos hablado de los cuartetos. De hecho, acabamos de ver un buen fragmento de este documental dedicado a la historia del cuarteto en Cuba y, por supuesto, a los Zafiros, que fueron, como se sabe, una gloria de Cuba. En ese caso, sí es bueno decirlo. Queda solamente uno vivo, el resto ya está en otro lado cantando. Como cada año, Meme Solís nos dispensa su concierto, viene aquí. Y además te rodeas de la gente más actual. Es increíble la capacidad que tú tienes para decir, Gema Corredera, me parece que es una gran cantante, venga para acá. Xiomara Laugar. Y el 10 de octubre, una fecha patria, Meme Solís ha escogido para estar otra vez en el Day County Auditorium, ¿verdad? Voy a estar este año. Un poco del espectáculo de este año. Esa es la presentación este año, voy a hacer. Va a ser una, realmente son dos. No, siempre hago uno en el Day County, hago dos o tres luego en el Artine. Exactamente. Pero no tengo tiempo porque tengo que volver a España, donde estoy yendo todos los años. Uh-huh. Y que trabajo mucho con Farah María, justamente también en España. Entonces voy a hacer un concierto que quizás no tenga nada que ver con el 10 de octubre, pero va a haber un toque, un importante toque con mi cuarteto actual. Que aunque no hay nada ahí, porque son las muchachas de ahora. Eso es historia, y este es el futuro. Vamos a hacer un arreglo grande del Mambí con la Bayamesa, que yo pienso que va a estremecer de verdad eso. El espectáculo va a ser muy bonito, porque va a tener, como dijiste, a Gema Corredera, y va a tener a Xiomara, pero va a tener a Vanessa,
es una excelente cantante. Exactamente. Que va a estrenar, nuevas generaciones. Sí, de la nueva generación, de una familia de artistas, de músicos, pero, de artistas. Pero va a ser una, dos estrenos de dos canciones mías que va a temblar el teatro con Gonzalito eso. Está ahí también. Pues, Gonzalito Rubalcaba, el maestro Gonzalo. Mira tú. Y además, Sonia Calero. Porque Sonia Calero va a bailar. Va a bailar con los dos pianos, con Gonzalo Rubalcaba y conmigo, con la orquesta, con las muchachas de mi cuarteto. Va a ser el 10 de octubre a las 8 de la noche en el Day Country Auditorium. Creo que es un espectáculo que poca gente se debe perder. O sea, yo diría que es como un privilegio, porque de verdad que has logrado reunir a generaciones tan tan distintas y que cultivan música tan... Sí. Tienen un factor común, que son uno de los más grandes pianistas de Cuba, como tú, y otro que tienen voces extraordinarias. El común denominador, ¿no? Yo pienso que siempre, cada año yo voy usando en mi cuarteto, en mi concierto, figuras de las que siempre han trabajado conmigo. Exacto. Y figuras de la nueva generación que me van también a mí dando otra onda. Exactamente. Ese es el Meme Solís que todo el mundo recuerda, el Meme Solís, como dije yo al principio, moderno. Te agradezco tanto que hayas estado aquí. En otro momento, por supuesto, tú eres una biblia de la música cubana, quiero decir, conoces mucho de la etapa que viviste y ojalá puedas estar aquí otra vez. Ojalá tú me invites. Esta es La Mirada Indiscreta, por supuesto que la elegancia de este traje se debe a Sartori y a Michi, que están en el International Mall. Vayan ahí a hablar con Charlie García, que no dudo que le gusta a Meme Solís, no lo dudo. Así que nos vemos en la próxima Mirada Indiscreta. Son ustedes muy amables de dejarnos entrar cada domingo a su casa. Gracias. Cuando tú me miras, oigo un suspiro vibrar dentro de mí. Cuando tú me besas, siento latir mi corazón. Quiero mirarte para oír ese suspiro que hay dentro de mí. Quiero besarte para sentir tu latir. Quiero saber por qué me llena de emoción tu querer. Es el amor que me ha tocado el corazón. Cuando tú me miras, oigo un suspiro vibrar dentro de mí. Y si tú me besas, ya me siento feliz. Sigue caminando y no mires para atrás. Ya me siento feliz.